nosotras es un momento histórico y como siempre decimos, las luchas las vivimos con alegría. Es por eso que, bueno, había mucha gente y dada la pandemia y dada todas estas circunstancias, no íbamos a viajar a Buenos Aires y decidimos poner una pantalla acá y agitar a todas las compañeras y compañeros para que vengamos a la plaza y vivamos este momento como se merece el momento, porque sabemos que son ampliación de derechos para nosotros, para los cuerpos gestantes, y la verdad que nos resulta maravilloso que sea así. Somos optimistas, sabemos que nada está decidido, pero bueno, creemos que en este momento la discusión y el debate está en las calles. En el 2018 lo dijimos y ya ganamos en eso, ya ganamos muchísimo en eso, y nos damos cuenta también por el cambio que hubo inclusive en los discursos de todos y de todas las senadoras y senadores y de los diputados y diputadas, que cuando hablaban ya tenían otro tipo de conciencia, ¿no? Decían, inclusive algunas cosas en el 2018 eran para reírse realmente, y hoy nos damos cuenta que han profundizado un poco más, independientemente de las ideas que tengamos. Lo que debería hacer el Senado es empezar a escuchar lo que aparece en el movimiento social más grande que tiene Argentina, que es el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Entonces, creemos que tienen que empezar a ellos revisar el paradigma que tienen para este paradigma que es ampliación de derechos, porque lo que queremos es salir de la clandestinidad. Los abortos se hacen con o sin ley. La diferencia es la vida de las mujeres y las personas gestantes. Estará en ellos si pueden entender que esto no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión de datos objetivos y de vidas de personas. Yo no sé si está equilibrada. Nosotras creemos que no está equilibrada, que hace 15 años que venimos ganando a la calle. Argentina es un país que tiene más de 35 años de encuentros de mujeres que recién ahora se visibilizan cuando son 200 o 300 mil en la calle. Lo que creo es que hay mayor visibilización, que siempre nos han tenido no mostrándonos en todo esto. Esto no se construye de un día para el otro. Esto es organización, es estudio, es escucharnos, es argumentación la que hemos dado.